Antes de la creación, Dios formó el alma. No era ni hombre ni mujer, solo era semejante a los ángeles de Dios. Así, cuando decidió enviarla a la tierra, la dividió en dos partes, una femenina y otra masculina, para cuando esas dos partes se encontraran aquí, sobre la tierra, fueran una sola alma nuevamente y se llamaran matrimonio. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.